Héctor Mancilla nunca olvidará la goleada de los Escorpiones 5-3 ante Deportivo Dongo. El chileno inició su carrera como entrenador en la tercera categoría del fútbol mexicano, durante una lluvia de anotaciones vivida en el Estadio Centenario de Cuernavaca, Morelos. El ex goleador de Tigres y Toluca en la Liga MX solo tuvo 2 días para darle una nueva faceta a los morelenses. El nerviosismo desde el área técnica era evidente. Los reclamos y choques con los silbantes estuvieron a la orden del día. Acepto el proyecto, lógicamente que vine para eso, si no, mejor me quedo en la casa. Vine para trabajar fuerte, para levantar el equipo, para poder apoyar a los muchachos y lógicamente para seguir escalando, tanto ellos como yo también como el director técnico. Aunque Deportivo Dongo es uno de los peores equipos del Grupo 2, dio más problemas de lo esperado. Un amargo empate estuvo rondando al finalizar el encuentro. Pero un doblete de Enrique Ábalos en los minutos finales le devolvió el aliento a Mancilla. ¿Qué ha podido sentir? No, ya con estos mensajes, lógicamente que es reconfortante y la verdad que te pone feliz. Así que a seguir trabajando y esperemos llegar muy lejos. Los Escorpiones se ubican en la quinta posición del sector y llegan a 17 unidades, al igual que Yalmacán y Kanami, por lo que siguen en la pelea por llegar a la primera liguilla de su historia. Con imágenes de Elmer Camas, Marco Serrano, Azteca Deportes.